Viaje astral solo te lo puede inducir un ángel o un demonio. En el plano astral no se siente ni frío ni calor. La temperatura no existe como tal. Tampoco percibes ningún olor. Hay algunas cosas que se van, pero el sufrimiento existe ahí y existe lo doble, si es que por alguna razón llegó la oscuridad a tu vida. En el plano astral hay tantas cosas que no te puedo describir, porque esa experiencia que yo pasé fue para ayudar a los demás, pero no para dar descripción de lo que hay ahí. Las personas que por alguna causa llegó la oscuridad a su vida sufren a raíz de que los demonios los controlan. Ahí es cuando algunos entienden lo que es la verdadera indefensión, que por cierto, en ningún plano es aprendida. Estos seres espirituales, que son los demonios, tienen mucho poder sobre el espíritu de las personas. Nadie se puede librar de ellos fácilmente. Yo estoy aquí porque quiero ayudarte. Si bien no te puedo describir todo lo que está en el plano astral, porque algo aprendí en ese plano, que se tiene que ser discreto. Aún así, lo sé y te puedo escuchar. Y te puedo orientar para que te deshagas de los demonios. Yo sé que algunas personas ya no quieren vivir el viaje astral. También sé que se siente horrible. El dolor es verdaderamente espantoso. Tampoco puedes accionar hacia esos seres espirituales. No es como aquí que te pudieras defender hasta a mordidas. No. En ese plano espiritual no te puedes defender. Ellos tienen poder sobre nosotros. Mi canal va orientado para esas personas también. Insisto, no te puedo describir, pero sé por lo que estás pasando. Si tú te acercas a mí, yo sabría darte un diagnóstico de lo que estás pasando y cuándo darte una solución y cuándo decirte definitivamente que a lo mejor lo que estás pasando sí es producto de tu mente. Muchos han sido diagnosticados con algunas cosas, pero realmente no tienen eso que les han dicho, que les han diagnosticado. Me gustaría leerte en comentarios y que me etiquetaras o me pusieras algún contenido de algunas personas a las que pudiera ayudar para que mi contenido vaya más lejos y para que yo pueda ayudarlos. Gracias.